Muchísimas gracias, señora presidenta. España está sufriendo una invasión migratoria, una invasión coordinada desde diferentes puntos, una invasión insostenible, una invasión que está desbordando nuestras instituciones y muchos lugares de la geografía de España. Muchos españoles padecen en sus carnes, al contrario que ustedes, instalados cómodamente en este hemiciclo, muchos españoles padecen las dificultades y los problemas que esta invasión migratoria genera. Muchos españoles viven en sus barrios la inseguridad, la ocupación, los robos, la proliferación de crímenes que nunca jamás se habían visto en España. Muchos españoles están obligados a convivir precisamente con una situación que nunca jamás se había dado en España, que ustedes, todos aquí sentados en sus poltronas, señalando desde las sedes de sus partidos políticos, hacen crecer y aumentar ese problema y que, sin embargo, no padecen ustedes, padecen los españoles más humildes. No, usted no los padece, los padecen los trabajadores españoles de barrios humildes que han de convivir con esos centros de internamiento de personas que ni quieren ni pueden integrarse, cuyo único objetivo es vivir de los subsidios que ustedes les han garantizado y que ustedes anuncian a nivel internacional. Esta invasión migratoria podemos verla, sin ir más lejos, en la Isla del Hierro, que en solo un año ha más que duplicado su población solo a golpe de personas que han accedido a ella ilegalmente. Vemos cómo en barrios en las Islas Canarias los vecinos se ven obligados a huir por la proliferación de la ocupación, de los crímenes, de la drogadicción. Y las propuestas de Vox al respecto, las propuestas que solucionarían este problema de forma rápida, tajante y clara, son sencillas. Las hemos anunciado, las hemos presentado en parlamentos autonómicos, en ayuntamientos, incluso en el Congreso. Fronteras firmes, férreas, claras. Nadie podrá entrar en España vulnerando y violentando nuestra integridad física. Repatriación inmediata para todos aquellos que acceden vulnerando la ley y el orden de España. Sanciones para todos aquellos buques que colaboran con el tráfico de personas. Porque no nos engañemos, esta invasión migratoria se produce por la connivencia entre el gobierno y las mafias que se lucran y enriquecen cobrando precisamente a las personas más necesitadas por unos hipotéticos beneficios que nunca jamás alcanzan. Esas propuestas son las que Vox ha traído hasta aquí. Esa es la posición que Vox ha mantenido de forma clara desde su existencia. Y el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria, instalados en esta cloaca política en la que siempre extienden cheques con cargo a fondo, a fondos que ninguno de ustedes pagarán. Como ya les digo, serán los españoles más humildes quienes pagan precisamente esas facturas. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes se dedican a llamar, a anunciar, a predicar en todos los vientos y continentes que cualquiera puede venir a España, que cualquiera recibirá un subsidio. Ustedes han llegado incluso a aprobar la toma en consideración de una norma que pretende regularizar a medio millón de personas que han entrado ilegalmente y violentamente en España. Ustedes se han reunido para pactar el reparto a esos barrios más humildes de toda la geografía española para que sean efectivamente los españoles más humildes quienes padezcan esta invasión migratoria. Y los españoles, mientras tanto, sufren en sus carnes. Vemos cómo los vecinos de La Palma siguen viviendo en barracones. Vemos cómo los autónomos no llegan a fin de mes, para ellos no hay ayudas. Vemos cómo el coste de la vida se ha multiplicado, que hasta el aceite de oliva tiene que estar encadenado en los supermercados porque se ha convertido en un auténtico bien de lujo. No los Lamborghinis que su presidente anuncia y que su presidente señala. El aceite de oliva hoy en esta España que ustedes están destruyendo se ha convertido en un producto de lujo. Los enfermos de ELA tampoco tienen ayudas, tanto es así que la ley de Vox que ustedes vetaron o las leyes del propio Partido Socialista que ustedes admitieron a trámite aún no han visto la luz.
los enfermos de ELA de España aún no tienen esas ayudas que tanto prometieron. Eso sí, aquellos que entran vulnerando y violentando nuestras fronteras obtienen las ayudas sobre la marcha. Siempre hay alguien presto a recibirle con cargo a fondos públicos para darles dinero en efectivo, teléfonos móviles, ayuda e incluso el movimiento libre y gratuito por toda la geografía española. En definitiva, los españoles de a pie no tienen ayudas. Y esa invasión migratoria tiene, por el contrario, todos los estímulos que el sistema público y el Estado puede facilitarles. Y en esta situación, España, sin embargo, la Hacienda, cifra récord. Nunca jamás en España se habían recaudado tantos impuestos. Ustedes esquilman y exprimen a los españoles para malgastar el dinero del contribuyente en estas políticas nefastas que solo perjudican, como ya les digo, a los más humildes, que a ustedes no les perjudican. Las casas en Galapagar tienen sus muros bien guardados. Las eurodiputadas feministas tienen sus sueldos y salarios asegurados. Ustedes no tendrán jamás problemas a los que sí se enfrentan precisamente esos españoles más humildes. Y hoy les traemos una oportunidad. Les ponemos en bandeja la oportunidad de empezar a lanzar un mensaje, en nuestra opinión, tibia, pero que para ustedes sería un gran paso y para España sería de gran ayuda. Hoy Vox trae una propuesta de mínimos, lo mínimo que se puede esperar, algo que si cualquiera de ustedes tuviese que ir y explicárselo a cualquiera de sus votantes directamente, al momento les diría que es lo lógico y es lo de sentido común. Les traemos una propuesta muy sencilla. Aquellos menas que delincan no recibirán ni un euro de ayudas públicas. Quien cometa crímenes en España, estando en una situación de acogimiento, no recibirá ningún subsidio público. Que se acabe ya ese chiste de que acudan, cometan crímenes, entren por una puerta de la prisión, salgan por la otra de forma instantánea y acto seguido reciban un cheque con la firma del Estado para recibir esos subsidios públicos. Que se acabe esta situación. Y como les digo, estoy seguro de que ningún votante, ni socialista, ni de Podemos, será capaz de entender cómo puede ser que en España, cuando los españoles se encuentran en una situación terriblemente complicada, ustedes garantizan ayudas para criminales que se encontraban en un centro de acogimiento y que aún así vulneraron nuestras normas. ¿Serán ustedes capaces de justificar un voto negativo a esta propuesta? Yo creo que moralmente no. No creo que ningún votante del Partido Socialista entienda que hoy ustedes voten a esta iniciativa en sentido negativo. Es imposible, porque los españoles trabajan y se esfuerzan para pagar unos impuestos que ya son hoy en día abusivos. Y lo que necesitan es que esos impuestos vayan a las cuestiones que realmente se necesitan, no a pagar subsidios, por supuesto, a quienes han entrado en España de forma ilegal, pero muchísimo menos a quienes, aun entrando de forma ilegal, o a quienes, encima de haber entrado de forma ilegal, cometen crímenes y delitos en España. Así que les ruego que miren a los ojos a sus votantes y se piensen dos veces el sentido del voto a la hora de apretar el botón. Muchísimas gracias.